Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy por comer, estamos por comer con Marcos, antes que se vaya a trabajar, unos ricos taquitos. Sé que no se ven tan apetecibles como los tacos, realmente. Me faltó el cilantro, la cebollita, la doré así, la salteé con la carne, y bueno, he hecho tacos mejores, ¿no, Marcos? Están deliciosos, mi amor, pero bueno, ahorita... Y unos, Marco quiso los frijolitos de loya, papá. En caldo, así en que caldo. Bueno. Yo a mis taquitos le puse los frijolitos ahí arriba, así que bueno, vamos a comer, porque desayunar ya desayunamos, así que bueno, buen provecho. Y bueno, amigos, acá no hice salsita hoy porque bueno, me agarró la paja, como dicen en Argentina. Y bueno, vamos a poner tapatío o Valentina. Esta Valentina pica más que la regular. Y bueno, vamos a acompañar con unas papitas. Estas son picantes, así que se las voy a dar de probar a Marco, a ver si le gustan. Pero Marco dice que no le gustan los rufles. ¿No, Marcos? No, me gustan más las papitas, las sabritas. Igual estaba leyendo que también hacen rufles saben a queso, ¿no? No, pero este no se siente tanto. ¿Sabe a qué sabe? No. A los pistachos esos que te regaló Paola. Sí. A ese sazón, a ese condimento. Oh, estos son como rojos. Por eso, son Flaming Hot. Oh. Hola, Marcos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estamos? Aquí estamos listos para probar esta delicia. Y bueno, amigos, ¿qué más a darle? Proba. A ver. Un pedacito. Sabe como condimento tajín. Le quita el sabor a queso, el 90%, queda un 10%, pero sabe menos a queso. Sí. Está rico. Sí, picoso. Picantito. Pero... Apenitas, no, wow. Muy picante. Pero, y bueno, a comerte un taquito que se te enfría. Y bueno, Marco ya está cambiado para irse a trabajar, así que bueno. Y además tiene que irse a terapia. Terapia antes de irme a trabajar. Por eso se va más temprano. Vaya, amor. Chao. Bueno, amigos, hoy pasó la basura, así que estoy metiendo el respectivo tacho. Está un poco sucio, hay que lavarlo. Después otro día lo lavamos. Y bueno, amigos, vamos a cocinar un rico arroz con leche. Es mi segunda vez haciendo arroz con leche. Recién tenía dudas y puse acá 100 gramos aproximadamente de arroz, que sería como media taza. Y después acá tengo leche, casi creo que es un litro de leche, 4 tazas. Acá un poquito más de 100 gramos de azúcar. Y un poquito de cáscara de limón mexicano, ya que no tenía el limón amarillo. Y bueno, por acá vamos a utilizar 2 ramitas de canela. Y bueno, amigos, no sabía cómo hacerlo, si... Con esta cantidad de arroz se va a hacer muy poco. Si hacía el doble, pero después dije, no, va a salir mucho. Y bueno, amigos, como recién estaba escuchando, buscando recetas, había tantas recetas que no sabía cuál mirar. Y tampoco le quise llamar a mi mamá porque dije, si empezamos a hablar, no voy a poder grabar. Entonces dije, voy a buscar alguna de internet. Tampoco es tan difícil, es mezclar arroz con leche y que se cocine y con todos los sabores, con el azuquita, así que agarré varios tips de internet. Me da esta luz muy muy blanca ahí arriba. Y entonces, bueno, ya miré la receta. Lo que voy a hacer es la receta tradicional argentina. La receta tradicional argentina yo creo que es un poquito menos dulce que el arroz con leche mexicano. Y es más básico, por decirlo así. Ya apagué la luz porque me parece que así es mejor con la luz natural de allá. Espera un momento, me está hablando Marco. Y bueno, amigos, después de 80 años creo hasta la luz cambió de afuera. Ya está más nublado, estoy más oscura nuevamente. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, le estaba diciendo que voy a hacer un arroz con leche argentino. Pero el arroz con leche es mucho más... fácil, más sencillo. Vamos a ver si es fácil. Mami, y si me sale a mí, ¿no? Quiero a tu late para que no
Para que no sea muy difícil, ¿me vas a ayudar? ¡Sí! Ok, trae tu banquito. Y bueno, amigos, recién estaba mirando recetas de todos lados, mexicano, argentino. Pero bueno, al mexicano le echan muchas cosas, inclusive leche evaporada, leche condensada, le echan de las tres tipos de leche. Y bueno, como no tenía en casa de las tres leches, dije, voy a hacerlo con leche regular como el tradicional arroz con leche argentino. Bueno, voy a usar canela, que no sé si lo dije, y unos trocitos de, ¿cómo se llama esto? De ralladura de limón, limón mexicano voy a utilizar. Vamos a poner la leche ahí. Mira, papo. Vamos a agregarle el arroz. Vamos a echarle el arroz, Estefanía. El azúcar para dejar lo último. Dos rajitas de canela. Y las cascaritas de limón. Limón. Lo que yo me puse a pensar, dije, si le echamos las cascaritas, ¿no hace un efecto así que corta la leche o solamente es con el jugo? Creo con el puro jugo. Ya está, ya pusimos eso. Así que bueno, ahora lo vamos a poner al fuego bajo por, decían 30 minutos, 35, depende. Pero creo que el chef había puesto 35 minutos ya que, era, le agregó más leche. Así que bueno. ¿Hay permiso, Steffi? Voy a volverlo. Voy a ponerlo bajito. Y bueno, y hay que revolver hasta que empiece a hervir. Y bueno, pasados los 30 minutos más o menos, hay que agregarle el azúcar. Sí, así que, sí, bueno, azúcar. Azúcar. Así que bueno, pero, esperemos que salga todo bien. No, no tiene por qué fallar esta receta. Eso va a estar en media hora. Amigos, creo que lo conté, pero en otro video que nunca subí, lo que le pasó acá en el cachete a Estefanía, que se ve morado. ¿Qué te pasó, Estefanía? Contale. Otro día, mañana, yo estaba picando evacolín y me peló la nena. Estaba jugando con la vecinita y bueno, estaban ahí jugando en el brincolín, en el trampolín. Así que, no sé, la nena estaba haciendo una pirueta y Estefanía estaba en el medio del trampolín también con otros nenes. Y la nena le pegó sin querer con el pie acá. Así que se le formó un buen moretón acá a Estefanía en el cachete. ¿Qué? Me estás curando. ¿Ya se te está curando? Ajá. Y bueno, amigo, ahí entre que andaba buscando las recetas del arroz con leche, el cocinero argentino que estaba diciendo la receta, uno piensa que porque uno a veces come cosas desde que nació en su casa, piensa que son autóctonas propias del país. Pero, por ejemplo, el arroz con leche no es una receta argentina. Tiene quizás algunas cosas que lo hacen particularmente, que digamos, sí, esta forma de hacerse es estilo argentino, ¿no? Por ejemplo, el arroz con leche se consume en la mayoría de países de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y, bueno, también obviamente, decía el cocinero que proviene de España. Y bueno, en Perú lo comen, pero lo hacen de una forma. En México también lo consumen, pero también lo hacen de otra forma. Y siempre se van agregando nuevos ingredientes. Como en México se agrega leche evaporada, leche condensada y la leche regular. Y bueno, amigos, le quería contar un poquito lo que me pasó a mí cuando yo vine a Estados Unidos. Dije, uy, pucha, me voy a tener que acostumbrar a muchas comidas y sabores que no estoy acostumbrado. Y además, no voy a encontrar nada de la comida que estuve acostumbrada a comer desde que nací en mi país de origen. Uno siempre dice eso cuando se va a otro país que no es el suyo, ¿no? Bueno, quizás para las personas que son, bueno, ni siquiera las personas que son de acá de México cuando se van a Estados Unidos, quizás tienen la posibilidad de conseguir productos más o menos parecidos a lo que estaba acostumbrado, pero también ellos dicen que no es lo mismo que comen en su propio país, aunque sea parecido, ¿no? O casi igual. Pero bueno, alguien que emigra
a otro país más lejos cuesta un poquito más conseguir, pero bueno, gracias al internet, gracias a la tecnología y todo, etcétera, 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 quizás se puede comprar cosas por internet ahora. Pero, por ejemplo, quizás pensaba antes, ay, la milanesa, bueno, que fue una de las primeras comidas que cociné acá, milanesas, ¿no? Pero también pensé, ay, milanesa jamás voy a conseguir en un restaurante acá en Estados Unidos. Pero sí, te vas a los restaurantes quizás mexicanos y sí, hay milanesa. En México también me asombró mucho cuando encontré en el menú milanesa. Así que no es algo muy difícil de conseguir. Empanadas, yo pensé que las empanadas eran netamente argentinas, pero no. Hay empanadas colombianas, empanadas mexicanas, que también están las dulces. Obvio, varía el ingrediente, el relleno, pero después decís, mira esta receta que nosotros pensábamos que era súper argentina, te vas a otro lado y también hay, ¿no? Igual que el dulce de leche, solamente como estábamos ahí intercambiando comentarios con un suscriptor en el video anterior, el dulce de leche también hay en Colombia, hay en Brasil, hay en distintos países de Latinoamérica, solamente que varía el nombre. Y bueno, en México a mí me pasó que pensaba que la cajeta, la cajeta era también de leche de vaca, pero no, era de leche de chiva. Así que bueno, esa es la pequeña diferencia. Y hay distintos tipos de cajetas. Suena un poco mal, lo sé. Pero bueno, hay que le agregan, que le dicen quemada, envinada, que tiene, o sea, vino, creo. Y bueno, hay de distintos sabores, así que está muy copado. Y bueno, y uno pensaba, mira, esta receta también la vine a encontrar acá, pero de otra forma. Así que después me puse a pensar, ¿y cuál realmente es una receta 100% argentina? Y me puse, quizás el asado, porque tiene su propio estilo, ¿no? Pero en todos lados se come carne asada, solamente que es distinta forma de prepararlo en Argentina. Y también el corte de carne y bueno, y las vacas propias de allá son distintos, ¿no? También es otra, no sé si se dice raza, pero bueno, ni que fueran perros, ¿no? Bueno, no sé, voy a escribir por acá abajo cómo se dice bien. Y bueno, y después el locro también, el guiso argentino, el locro, y no sé, habría que ponerse a investigar bien cuáles son realmente las recetas autóctonas de Argentina, ¿no? Porque si los vamos al caso, ni las empanadas resultaron ser tan argentinas. Bueno, seguramente van a surgir comentarios de todo tipo, que soy una ignorante, que no sé nada. Pero bueno, es que empanadas es la forma, hay en distintos lados. Casi toda la mayoría de comida vino de Europa, de España, de Italia, y no sé, de otros países de Europa, ¿no? Así que bueno, solamente que cuando llegaron a Argentina se fusionaron, crearon nuevas cosas con nuevos ingredientes y bueno, ahí salió lo argentino, ¿no? Así que bueno, está interesante ese tema, es muy amplio. Y bueno, tengo que atender el arroz con leche que no se me pegue, porque yo me senté acá muy cómoda a hablar con ustedes. Y bueno, déjenme ver al arroz con leche. Y me tengo que poner a limpiar los platos después que se fue de Marco, que todavía no los puse a lavar. Vamos a lavarlos. Y bueno, amigos, acá mientras estoy secando los platos, los estoy guardando, estoy preguntándole, oye Siri, oye Siri, oye Siri, ¿de dónde viene tal? ¿De dónde viene tal? Y bueno, probé con la milanesa, probé con el puchero argentino, porque muchos entienden que el puchero, los que no son de Argentina, puchero es que va a ser como así. Pero el puchero es como una especie de caldo, de sopa, con muchos ingredientes, mucha carne de hueso, muchas verduras, zapallo, choclo, no sé, papa, batata, distintos tipos de verduras, ¿no? Bien completo, bien fortachón, como dicen. Y bueno, y sí, hay muchas cosas, por ejemplo, la empanada viene de España, la milanesa de, como dice, Milán, ¿de dónde va a venir? De Milán, Italia.
Y bueno, y así de distintos lados. Bueno, y por ejemplo, el tamal también se consume a lo largo de todo Latinoamérica, ¿no? Son recetas de bastantes años, de mucho origen, va cambiando su estilo, ¿no? Pero más o menos es lo mismo. Así que, bueno, es muy interesante. Y bueno, es cuestión nomás de meterse en internet y averiguar lo que te parece común y corriente consumirlo todos los días. A ver, ¿de dónde viene? A ver, ¿de dónde viene, che? Así que bueno, amigos, está muy interesante. Así que si tienen duda, googleen, googleen. Y bueno, y si tienen algún dato para comentarme acá abajo, coméntenmelo. Así que nos estuvieron mintiendo. Ah, no, no se crean. Contanos lo que tienes en la pierna. Yo tengo esto, pero está muy calletito. Se quedó súper rojo, Steffi, sí. Tus vacunas. Y bueno, amigos, así me quedó este rico arroz con leche. Le agregué un poquitito, un chiquitín más de leche. Había salido perfecto, pero lo que pasa es que ahora cuando lo meta a la heladera, al refri, va a seguir absorbiendo, ¿cómo se llama? Leche. Entonces le dejé un poquito más así, caldudito. Pero bueno, eso depende del gusto, si lo quieren más espeso o más jugosito, ¿no? Y bueno, lo que estaba pensando, yo ya lo probé, está delicioso, Estefanía también lo probó, está súper rico, bien de azúcar, ni menos ni más, fue justo. Que esto lo agregué como, ¿qué sería? Pasada los 30 minutos, le agregué el azúcar y tardó bastante en cocinarse ya que el arroz estaba crudo y además hasta que empieza a hervir y todo como va en fuego lento, sí, se tarda bastante, pero bueno, quedó delicioso. Y bueno, y lo que estaba pensando hacer era agregarle unos hilitos de caramelo derretido, hecho con azúcar, así, no es el caramelo este que viene ya como el que se le pone a los helados, sino caramelo de azúcar derretido, así echarle unos hilitos o hacer una cobertura, pero lo que va a pasar se va a poner mucho más dulce. Así que no sé si dejarlo así, agregarle el caramelo, porque después va a estar súper dulce y como que a Marcos lo va a empalagar mucho. Así que me parece que lo voy a dejar así, solamente quería hacerlo, voy a hacerlo, pero muy poquitito capaz para mostrarle a ustedes cómo se hace si quieren hacerlo en su casa. Pueden hacerlo en la base o bien cuando finalicen. Y bueno, esto voy a taparlo porque si lo meto así se va a secar en el refri y tengo que taparlo para que no se seque, ¿no? Así que bueno, comencemos con el caramelo. Y bueno, amigos, acá como en el juego del calamar, como en el juego del camarón, como dice Estefanía. Esperen que no encuentre la cuchara donde la dejé. Ah, ya está. ¿Qué, mi amor? Voy a derretir caramelo, una cosa muy peligrosa. Sí, ¿quieres que te haga una? Bueno, amigos, vamos a agarrar esta cuchara que tengo acá, esta cuchara sopera, que la había comprado exclusivamente para hacer ese video del juego del calamar. Y bueno, acá andamos derritiendo el caramelo. Vamos a ver cuánto tiempo se toma. Y bueno, una vez derretido lo chorreamos arriba del ¿cómo se llama? Del arroz con leche. No es tan difícil, así que bueno. Nos vemos al rato cuando esté derretido esto. Si no fueron a ver ese video de las galletitas del juego del calamar, vayan a verlo, que lo tenemos en nuestro canal. Estaba muy divertido. Así que bueno. Vamos a esperar que se derrita esto. Y Estefanía también dice que quiere que le haga una galletita. Era fácil, era creo azúcar nada más. Una cuchara de azúcar y un poquito de ¿cómo se llama? De una pizquita de bicarbonato de sodio y así se hacían las galletitas coreanas. Amigos, ya derramé el caramelo ahí abajo, el azúcar. Es que le saqué un poquito de azúcar porque me parece que era mucho. Y ya me quemé también, ya me quemé también. Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y me acordé también que teníamos que usar un palito. Yo estoy usando una cuchara de madera para derretir acá y moverlo. Ya está como para depilar esto. Parece cera de depilar. Oh my gosh. Oh my gosh. ¿Qué pasa? Se está quemando el caramelo y otra.
cámara, no puedo. No puedo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Okay, voy a sacar esto. Ok, y lo que vamos a hacer, espero que me salga bien, es agarrar y empezar a hacer como un hilo. Pueden cubrirlo todo. Y ahí empieza a hacer el ruidito del choque de temperaturas, calor y frío. Ok, y ahora sí, esto va al refri, a la heladerita. Mami, ¿qué, mi amor? Quiero un té. ¿Quieres un té? Ahora te hago un té. Y de esto, cuando se enfría, queda el caramelo queda súper crujiente, súper rico. Ahora te hago un tecito. ¡Delicioso! Ok, me estaba olvidando de ponerle la tapa. Ahí está. Amigo. Te pone agua un poco fría, pues está un poco caliente. Mami, ¿qué, mi amor? Ponele ahí para que no sea muy caliente. Esto te la ya nos estamos quedando sin edulcorante. Ay, no me llame. Tiene un poquito esto. Ya está terminando. A ver cómo está tu té. Este té que compré es orgánico. No lo busqué porque estaba... Ahí está, ahí sí quedó bien ya. No pone más. Este orgánico, los primeros días como que el sabor no lo encontraba igual que el té regular. El que viene con los pesticidas. No sé por qué, pero bueno. Estaba diferente, pero bueno. Ya me acostumbré. ¿A vos te gustan los tés, Tefi? Yummy. Bueno. También le pueden agregar un poquito de leche el que quiere para que sea té con leche. Sí. Pero bueno, mayormente se lo doy separado. Sí. Rara vez le mezclo. Como el color así es verde. ¿Verde? Ese es con mate cocido. Sí. ¡Qué rico! ¿Quieres un té? Más tarde tomo un té yo. Son las 4:30 de la tarde. Guau. Decirle hi. 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 Está haciendo de pelo. Está caminando. Y bueno, amigos, hasta acá voy a dejarle el video del día de hoy. Espero que les haya gustado la receta del arroz con leche. En mi canal que hacemos yoga y... No hicimos yoga. Estefanía quiere hacer yoga. Bueno, amigos, comenten ahí abajo toda la información que saben al respecto, los que son de Argentina, lo que me falta por conocer, los tips que tienen ustedes en cuanto a lo que cociné. Así que bueno, nos vemos para la próxima. Recuerden suscribirse, dar like y comentar acá abajo. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.